crédito de House Flipper. Y bueno, viene el de los tamales, porque ya saben que siempre se tiene que escuchar algo en los videos. En fin, hoy vamos a continuar con este, que estuve leyendo sus comentarios y tienen razón. Yo había tirado estas paredes de aquí y no tenía que tirarlas, así que las voy a poner rápidamente. Y denme un segundito. Bueno, ahora sí ya se fue el de los tamales. Entonces ya quedó, está bien, ya no queda con el hueco. Y en esta parte, bueno, también me dijeron que había dicho niño en cama y era niño en camino, lo siento. Y aquí, ¿qué me falta poner? Coloca paneles flotantes. ¡Oh! Me falta colocar de estos. Comprar ahora. Pero ya no es lo mismo. Ok. Tengo 16 de 25. Bueno, primero que nada, voy a poner este. ¿Aquí cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No sé si me va a alcanzar, pero trataré de que no se vea. 35. Pinta la pared de blanco. ¿Ahora quieren que pinte de blanco? Vale, aquí está lo blanco, perfecto. Entonces, ¿puede ser que pinte esto? Vale, sí, esto lo voy a pintar. Y ya está. Bueno, de hecho lo voy a pintar hasta aquí, porque me estresa mucho cómo está quedando esta casa. Definitivamente no es de mis favoritas. No me está gustando para nada. El lado positivo es que vamos a reiniciar la misión, así que... bueno, puede haber un mejor resultado. Ya que estamos viendo cómo va quedando esto, puede haber un mejor resultado. Así que pongo esto y ya está. Ahora, con estas, voy a terminar de poner... 1, 2, 3, esto. 2, 3, perfecto. Me queda todavía eso, pero esto lo puedo pintar de blanco y ya no me estreso. Sí, ay, bueno, quedó un poco mejor, un poquito mejor. Ahora, ¿qué me falta aquí? Colocar la cómoda. Ah, bueno, es que esta cómoda va de este lado, así que la voy a poner aquí, perfecto. Monstera, que es esta planta, ¿no? A ver, y si te pongo por aquí. Vale, y alfombra de corredor es esta, perfecto. Y esta la voy a colocar aquí. Bueno, no me gusta que quede descuadrada con esto, así que la voy a poner ahí. Y esto ya lo puedo hacer un poquitín más para atrás porque estaba muy pegado para allá, ¿no lo creen? Así que la puedo colocar más... así, perfecto. Ahora la silla la puedo colocar más y listo, queda mejor, creo. Ahora, ¿qué me falta hacer? De aquí ya nada, a ver. De aquí nada y de aquí. En esta habitación. Ah, aquí me falta una de estas. Perfecto. Pues ahora sí a ti te puedo poner... aquí. Pero así, perfecto. Monse. Así que queda del otro lado. Bueno, la pongo aquí. Listo. Pues así quedaría esto. Creo que ya no hay otra cosa por hacer. Ya está. No, sí queda algo por hacer, pero no sé dónde. A ver. Planta. Ah, la parte de arriba, lo del niño. Sí. Aquí, perfecto. Ay, cuna infantil, color. Ay. Me gusta más así. Sinceramente me gusta más así. Así que lo voy a colocar aquí. Y armario con cambiador. Ah, este. Uy, este es de los primeros muebles que pues que bueno, que había aquí en House Flipper. Vale, aquí está. Carrito de muñecas en rosa está bien. Pero es un bebé. ¿Para qué va a querer un carrito de muñecas ahorita? El tonejito. Lo podemos poner aquí. El tonejito. Perfecto. Ahora, este que es armario, que este lo puedo colocar aquí. Es que no sé. Porque este lo puedo colocar aquí para que cuando cambien al bebé, lo pasen para acá. A ver, esta, la mesita la puedo colocar aquí.
espérenme. Bueno, de hecho, puede ser esto para acá. Y esta para acá. No sé por qué la compré azul. No, no me juzguen. No, estas no las voy a poner así. Las voy a poner naranjas. Así que va a haber una aquí. Bueno, ya sé. Voy a poner una aquí. Voy a poner una acá. La mesa la voy a hacer para acá. Y el carrito lo podemos poner aquí. Perfectísimo. Ahora, el sillón. ¿Cuántos tengo que poner de este sillón? Mejoras, tareas, 1. Ok. El sillón lo puedo poner aquí. Ya sé, gracias. No sabía que me podía sentar. Muy bien. Y me falta la alfombra. Que esta alfombra iría aquí. Ya está completado el encargo. La verdad es que no me gustó para nada. Así que voy a regresar a la oficina. Porque vean, vean, les voy a mostrar. Tengo esta parte de aquí. Aquí ya me gusta más cómo se ve la sala. Y esta parte no me gusta porque es una pared blanca. Aquí falta uno, aquí falta un montón de cosas. Aquí bien puedo terminar todas las paredes, pero es gastar más parte del presupuesto. Así que, y como no lo voy a terminar ahorita, o sea, no se lo voy a entregar ahorita, voy a hacerlo mejor para el siguiente... ¿cómo se llama? El siguiente... La siguiente vez que lo hagamos. Así que vamos a reiniciarlo. Y a ver qué tal nos va ahora. Porque, en serio, tengo mucho miedo. ¡Ay, Dios mío! A ver, la vez pasada decidimos aquí que el clásico, ¿no? Ahora vamos a usar el moderno. Que quiero comprobar algo. Vale. Creo que alguien alguien me había dicho que esta misión estaba bugueada. Que cuando yo ponía lo clásico se ponía lo moderno, y cuando ponía lo moderno se ponía lo clásico. Este me gusta. Pero el otro, lo que es, este no. Sí, miren, este es aparador para comedor. Bueno, empecemos por tirar lo que tenemos que tirar. Y ahorita vemos cómo le hacemos. Vale. Esto, tirar todo esto. Todo lo que era el pasillo quería quitarlo, ¿verdad? Quería agrandarlo. Lo bueno es que tiene esa opción, porque no todas las cosas tienen esa opción de tirar paredes para en el bueno, para hacer más grandes ciertos espacios. Así que aquí me agrada esto. Sí. Así que vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Porque como ya lo habíamos hecho, pues es un poco estresante, yo lo sé. Vale, aquí. Y aquí. Por favor. Vale, eso ya está. Este es un buen golpe y ya se tira todo. Sí. Hola. Vale, esto ya. Esto. Y esto ya, perfecto. Ahora, esto es lo que yo no tenía que tirar, que había tirado sin querer porque no me había fijado. Así que ahorita no cometeré ese error y vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo como debe ser. Tú, tú, tú y tú fuera, por favor. Ahí está, fuerísima. Perfectísimo. Ahora tengo que construir esto. No, aquí, perfecto. Aquí. Aquí. Y de este lado lo seguimos construyendo. Listísimo. Ahora sí se dividen las habitaciones. Coloca paneles flotantes. Ok, de la misma. Tengo que poner varios de estos. Bueno, primero con esto. Tengo que poner 25 de estos. Entonces quiero ponerlo de este lado. Me gusta cómo se veía aquí con la chimenea y todo eso. Así que lo voy a colocar aquí. Me va a faltar por comprar, pero no importa. Vale, 14, 25 son. Así que voy a comprar uno más. Y necesito poner este. Me puedo poner esta parte de acá y que esto quede blanquito. Es que vean, tengo que poner 25 de este. No sé, porque puedo también... A ver,
voy a colocar para acá. Al fin que ya vi que con el presupuesto sí puedo gastar un poquito de presupuesto más poniendo esto. Aunque ahora tengo que poner bastantes paredes blancas, pero ahorita van a ver lo que voy a hacer. Ahorita van a ver lo que voy a hacer. Primero terminar esto. Porque como puse paneles en donde no eran tan necesarios, vale, aquí. Y aquí, perfecto. Ahora tengo que pintar paredes blancas. Vamos a pintar esto. Perfecto. Y pintura. Primero, estos dos. Este de aquí, pero no me cuentan para eso. Entonces, esta pared la voy a poner toda blanca. Me faltan 10, no importa. Espero que hasta aquí sean los 10, perfectísimo. Y los paneles me los voy a poner aquí. Espero que me alcancen y no tener que comprar más, perfectísimo. Y así siento que se ve mucho mejor. Así que ahora sí, cortinas. Esta, tengo que comprar una que va aquí claramente, blanca, porque otro color, no me gustan tanto los colores de las cortinas que hay ahorita, así que pues blanca será. La biochimenea la vamos a poner como la teníamos, que me gusta más, no, que sea esto beige y esto así. No sé, me gusta. La voy a encender. Me gusta cómo se ve encendida. Este lo voy a colocar de acuerdo a la cómoda. Así que primero vamos a poner la cómoda. A ver, este. Pueden ser en haya, pero no sé si. Es que este no está en haya. Está en marrón. Este forzosamente va a tener que ser blanco. Así que este lo puedo colocar aquí. Y de los otros no hay. Bueno, de este sí hay blanco. Blanco madera. No, tendría que ser como beige. Este no me gusta. No lo sé. Si escuchan ruido de fondo, lo siento. Es que no me gusta ese mueble. A ver, y este también en haya. A ver, este y el haya combinan. Pues combinan más que otras cosas, ¿eh? Vale, entonces este lo puedo colocar aquí. Esta la puedo hacer un poquito más para acá. Bueno, no, a ver, esta sí, como es grande, esta va a quedar aquí. Y esta la puedo colocar aquí para que no estorbe tanto. Listo. Ahora, el televisor colgante. Lo voy a poner aquí. Encendido. ¡Ay, qué hermoso! El espejo en haya también. Para que combine, pues, más o menos. A ver, nada más está en haya. Pino. No me gusta cómo se ve en pino. Ay, pues en haya será. Porque no hay de otra. Vale, lo voy a colocar aquí. Chévere. Más o menos bien. Ahora, la mesita de café. Madera. No, pues va a tener que ser la color crema. El sillón lo quiero clarito. Este me encantó cómo se ve en clarito. Así que lo voy a colocar aquí. Y el problema va a ser este sillón, porque no está en clarito. Está nada más con esto, esto, beige, con este diseño que no me gusta, y este. Así que yo supongo que lo voy a poner beige. No combina mucho, pero algo combina. Esto todavía lo puedo hacer un poquito más para acá. Aquí, perfecto. Para hacer la chimenea un poquito más para acá. Y este un poquito más para acá. Listo, así queda más o menos centrado. Ahora, ay, tengo que poner otro. Vale, van a ser dos de este. Aquí, perfectísimo. Después, esta plantita que está preciosa la voy a colocar aquí. Y, uy, ¿por qué les gustan estas cosas? ¡Está horrible!
Pero ni modo. Al cliente lo hay que pida. ¿Qué más me falta? Y este cosito que fue blanco, no, marrón. ¡No! Va a tener que ser blanco. Ni modo. Perfecto. No sé, a ustedes les está gustando porque a mí no me está gustando tanto. Ahora, aquí tengo que quitar esta pared y tengo que empezar todo de nuevo. Todo, todo de nuevo. Así que, ni modo, armario de cocina, na, 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 porque la cocina va a ser más grande. Que por cierto, tengo que vender todo esto antes de tirar la pared. Qué bueno que me acordé. Listísimo. Y aquí. Taz, taz, taz. Y taz. ¡Ay, Dios mío! Es que, en serio, a partir de ahora puedes terminar un encargo incompleto. Ok, gracias. Pero no me gusta terminarlo sin comple. Está bugueado eso. Incompletos. A ver, ahora tengo que poner la esta ahí. Perfecto. No, pero no es con el grande. ¡Ah! Se me olvida. Quita. Quita. ¡Quítese! Es con el chiquito. Y es. Ahí. Teóricamente es ahí. Sí, sí es aquí, sí es aquí. Perfecto. Pues bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí con esta imagen de cómo se está viendo esto. Creo que sí estaba bugueado. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este videito. Si fue así, denle like, suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. ¡Ay, ay!